Petete, ¿cómo les va? Buen mediodía para vos, para todo el equipo. Aquí estamos en Residencial América. Bien decías vos, es la principal hipótesis que se maneja que esta persona terminó con la vida de esta mujer de 58 años. Estamos en la intersección de Maracaibo y San Salvador. En este domicilio, ¿sí?, fue que encontraron el cuerpo de esta mujer, Beatriz Prado. Tenemos que decir que, bueno, la situación en la que han vivido es muy difícil. Se habla muchísimo de, bueno, una situación de violencia de género constante con esta pareja, un hombre de unos 40 años aproximadamente, donde se habló también de armas de fuego, en este caso, y el consumo de la droga que fue deteriorando esta relación, y que el consumo de alcohol también hacía que distintos días de la semana haya conflictos en este domicilio, y también conflictos ya que se trasladaba con los vecinos cuando se metían o trataban de intervenir. En estos momentos ha llegado el Ministerio Público Fiscal a retirar el cuerpo, obviamente, y a realizar las pericias correspondientes, porque a prima fase llevaría por lo menos o al menos unos 3 días el cuerpo aquí adentro. El detalle cuál es que la policía vino debido a los disparos que escucharon los vecinos, realizaron las denuncias correspondientes. Ayer vinieron y se retiraron del lugar porque nadie atendía. Lo cierto es que a las pocas horas de que la policía venga aquí, se lo vio salir a este hombre de 40 años, que en principio estaría detenido por la policía y sería quien habría ejercido violencia o ha ejercido violencia, porque es lo que ya vamos a escuchar en los diferentes testimonios de los vecinos, ha ejercido violencia durante varios años. Me voy a sumar con un testimonio, la tengo a Anabela aquí, a la hija de esta mujer. Bueno, Anabela, imagino el dolor, vos a través de la televisión recién te enteraste de esta situación. Sí, sí, por el lagarto. No tenía mucho contacto con ella por problemas de sus adicciones, pero es mi mamá y es la que me dio la vida. Y no puede ser que se tenga que hacer justicia, porque no puede haber esto, no tiene que suceder más ya. ¿Hasta cuándo van a estar matando mujeres? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Llevaba una relación hace mucho tiempo? Al parecer, por lo que es mi marido averiguó, sí, ya por lo menos él estaba preso, pero bueno, no sé, en ese interín, si ella habrá ido a visitarlo a la cárcel, no sé. Pero por lo menos un año, sí. ¿Qué sentís con todo esto? Tristeza e indignación. Te vas enterando cosas que no sabías vos de la violencia que sufría tu madre. No sabía nada. Al menos si hubiera sabido, lo hubieran parado yo. ¿Me decías que estuvo hace una semana con vos? Sí, la semana pasada fue a mi casa. La llevó mi plata para los chicos. ¿Nunca te contó nada? No. No, soy mamá de 3 niños. Imagínate todo. No, para nada, nada, no. No, es muy difícil afrontar todo esto porque es un shock. Estoy mal, estoy con taquicardia, no lo puedo creer que me toque en carne propia. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, el dolor de una hija que ha perdido a su madre, ¿sí?, después de todos estos hechos que nosotros les veníamos contando. Vamos a hacer hincapié en lo ocurrido puntualmente en este lugar, según el testimonio de los vecinos en primera persona. Estas denuncias vienen hace tiempo, los vecinos las realizaban, hablan de golpes, de que había consumo de bebidas alcohólicas y también de drogas, como bien lo contaba su hija, con este problema. Aparentemente habrían cobrado una suma de dinero, se habla de armas que habrían comprado. La policía los detuvo, estuvieron presos
¿sí? 4 o 5 meses, ella salió un tiempo antes porque se vinculaba de la causa cuando la detuvieron, pero lo cierto es que con el correr de los días la violencia cada vez era más extrema y terminó finalmente esta persona con la vida de esta mujer de 58 años. Aparentemente las versiones es que el lunes por la noche finalmente en esta calle hubo corridas, él la perseguía, intentaba golpear a los gritos, los vecinos ya no intercedían por bueno, toda esta situación que le vengo contando, y finalmente todos presagiaban y esperaban lo peor en este caso. Nadie intervino, la justicia no tomó cartas en el asunto y finalmente estamos hablando del fallecimiento de esta mujer de 58 años, como decíamos, Beatriz Pardo, que en este momento, bueno, van a determinar con las pericias qué es lo que sucedió y terminó con su vida. Vivían en un domicilio que no tiene nada prácticamente, inmersos también en esa pobreza, producto del consumo de la droga. Los vecinos relataron en primera persona lo que han vivido con esta pareja y bueno, y lo sucedido entonces la noche del lunes. Sometida a golpe. No sé qué decirte la verdad, están todos choqueados, pero bueno. No. ¿Cuándo lo encontraron? No sé. ¿Recién? No sé, parece que sí, aparentemente sí. ¿Pero lleva varios días ahí? Y pareciera que sí. No sabemos la verdad. Está toda la policía viendo el tema, pero bueno, era una situación que sabíamos que iba a terminar así. ¿Porque había violencia? Y había violencia, había golpes, se le escuchó tiros, todo. Lo que era sabio que iba a terminar así. ¿Los vecinos habían denunciado esto? Nos cansamos de denunciar, de llamar a la policía. Los metieron presos, salieron, tuvieron 3 meses, salieron y así. Hasta que, bueno, era sabio que iba a terminar así, hermano. ¿Tenían hijos? No tienen hijos. La mujer sí, pero no con ese hombre. ¿Y se conocían hace mucho tiempo? ¿Entraban y salían, me decían? Sí, se conocen hace tiempo. Nosotros vivimos acá de toda la vida y... Y bueno. ¿Se escucharon disparos? Sí, se escucharon disparos el lunes de la madrugada y corridas, peleas, golpes. Se ve que le metió para adentro y bueno. Y anoche, de nuevo, se escucharon 2 tiros más, como la 1 de la mañana, por ahí. Me decías que él solía estar armado, o era violento así. Paseaba por acá siempre, con el arma en la cintura, como si nada, amedrentando a todos. Por eso todos los vecinos, todos tienen miedo, si vos te fijas. Nadie quiere salir a hablar ni a decir nada, porque tienen todo miedo. ¿Es verdad que los vecinos la defendieron una vez que la tenía del cuello y él salió con un arma también? Sí, nos hemos cansado de ver cómo de querer ayudarla y para que viendo cómo le pegaba y nosotros tener que salir corriendo porque este te quería pegar un tiro, porque la defendía encima la mujer. Nada, increíble las cosas. Nunca vino nadie más que golpe la puerta. Ayer vino la policía, un móvil policial, no la atendían, saltó la reja, golpearon la puerta, golpearon las ventanas. Aparentemente la mujer ya estaba muerta ahí y la policía se fue. Estupefacto al escuchar todo esto. Crónica de una muerte anunciada. Los vecinos lo describen como un hombre celoso, posesivo, ultraviolento. Bueno, la terminó matando. Ella le había avisado a los vecinos que si no la veían era porque él la había matado. Suman ya 12 las víctimas de femicidios en Córdoba. De esos 12 femicidios, vamos, en una estadística a razón de una mujer por mes, 8 fueron ejecutados por parejas o exparejas.